Una de las cosas que a mí me encanta es viajar y cuando uno viaja, pues siempre se toma, la, no falta la fotico, cuando uno se toma eh, con, con las estatuas más comunes, con los edificios más comunes del lugar a donde va, ¿cierto? Yo nunca entiendo la foto con el hoyo soplador, o sea, cuando uno va a San Andrés, uno siempre es que, espera, espera que ya va a soplar, espera, y en un rato se le descarga uno el celular, nunca pasa nada. Hoy decidimos traerles a ustedes una cantidad de fotografías de personas que se van a viajar y escogen una estatua de esa ciudad que visitan, pero no se toma la típica foto como con la estatua silla o cogiéndole la cabeza, no, una foto creativa. Esto es un llamado para aquellas personas que están a viajar que por favor tómese fotos creativas. Empecemos con la primera para que miren de qué les estoy hablando. ¿Cuáles son esas fotos creativas que queremos que ustedes hagan de ahora en adelante? Míreme, por ejemplo, esto es una foto de un bate y precisamente le pega ahí el batazo al niño. Eso me parece muy creativo. Mire, por ejemplo, esta otra fotografía. Míreme eso, la foto del, del, del niño y ahí la estás cogiendo. ¿Qué tal esta otra, por ejemplo? Míreme esta maravilla. Pasándole un billetico a la estatua ahí de fondo, bien chévere. ¿Y qué tal esta otra? Aquí, mire. Ah, no, es la fotografía, pero le colocan ahí una cuchillita de afeitar y queda perfecto. Vámonos para esta otra, mireme. Ah, no, o claro. Y, y parece golpe, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tal, por ejemplo, la creatividad de esta persona en esta fotografía que se van a tomar? Mira, ah, maravilloso, maravillosa, esa foto me encanta. Y, y le dio tiempo al oso de cuadrar la cicla, o sea, voy a matar a la persona, cuadro la cicla. Veamos esta otra, por ejemplo, Míreme, qué maravilla, son unos, unos obreros y uno se hace ahí como que le están golpeando también. Bueno, está un poquito agresiva, ¿no? Cambiamos esa manera. ¿Qué tal esta otra, por ejemplo? ¡Ay! Pero qué tan bello este, ¿no? Nos quedan dos más. ¿Qué tal esta otra fotografía? Ay, mire. Esa niña está en embarazo hoy en día. Tiene 19 años. Desde chiquita, lujuriosa. Y nos queda una más. Ah, perfecto. Ahí están el papá y el hijo. Un desodorantico para esa estatua. Señoras y señores, cuando vayan a viajar, tienen que tener unas estatuas ahí con una fotografía bien creativa.